El 18 de noviembre de 1909 entró en erupción el volcán Chinchero, situado en las cumbres de Abeque, en Santiago del Teide. Sobre las 10 de la mañana, un fuerte temblor del suelo desató la alarma. Una hora después, el alcalde de Icod expidió el primer telegrama que decía: según informes telefónicos, hay señales evidentes de erupción volcánica. Faldas sur del Teide, en Montaña de las Cruces. El gobernador civil, Manuel Luengo, coordinó la emergencia desde el primer momento. Y los malos presagios de aquella alarma se confirmaron unas horas después. Según unos labradores que estaban trabajando cerca del viejo volcán Chinchero, hicieron un descanso para comer al mediodía cuando empezaron a sentir ruidos subterráneos y movimientos del terreno con mucho calor. Unos pastores que pasaban por allí y que también se habían percatado de que el ganado estaba nervioso, les sugirió que se fueran porque algo malo podía pasar. Después de recorrer unos 3 kilómetros, ya próxima a las 2:30 de la tarde, les sorprendió una fuerte explosión acompañada de una tremenda sacudida de la tierra, y volviendo la vista, comprobaron que el volcán reventaba en el sitio del cráter viejo. Desde aquel lugar, vieron volar los escobones a una altura que calcularon igual a la de 3 pinos grandes puestos uno encima del otro, mezclados con humo y tierra negra y colorada, aunque no divisaron fuego. Cuando aún estaban sobrecogidos, vieron cómo caía del cielo una lluvia de arena caliente que no pudieron aguantar en las manos, por lo que decidieron echar a correr, según sus palabras, como si los persiguiera el demonio, y sin mirar atrás. El volcán originó una gran columna de piroclastos incandescentes y de gases eyectados que alcanzó los 200 metros de altura. Arrojó la pili a 20 kilómetros de distancia y cenizas a más de 130 kilómetros. La lluvia de arenilla provocó erosiones en la piel de quienes fueron alcanzados en un radio de 3 kilómetros. Rápidamente, el cura de Valle Santiago envió un telegrama dando cuenta del suceso y de la alarma que había despertado en la población, por lo que sugería el envío de 2 buques al puerto de San Marcos para evacuación. La erupción y los temblores continuaban en aumento con explosiones del tipo estrombolianas, muy violentas, seguidas de fuertes columnas de humo color rojizo, por lo que algunos vecinos de Valle Santiago, Arguayo y Tamaimo, sobrecogidos de un pavoroso temor, abandonaron el pueblo y se encaminaron a la playa. Otros, de Icod y El Tanque, se dirigen a las montañas más altas, lejos de allí, si bien los más pobres se resisten a abandonar sus casas y sus animales por no tener otro sitio a donde ir. En la madrugada del día 19, el capitán Gerardo Gorrín, de Guía Isora, avisa al gobernador de la apertura de un nuevo cráter, pidiendo auxilio por mar, al considerar que era la única salvación. Y el alcalde le solicita que se proceda inmediatamente a construir una carretera que vaya de Guía Isora a Playa San Juan para facilitar la evacuación, en tanto que la sección de Cruz Roja comunica el traslado de inválidos a la zona de la playa. En la misma línea va el nuevo telegrama expedido por el alcalde de Icod, en el que comunica al gobernador civil que Chío es, en ese momento, el punto más amenazado. La alarma se extiende a Vilaflor por los reflejos que de la erupción se perciben en la noche, junto a los temblores del suelo. En Güímar se busca a un niño desaparecido cuando cuidaba el rebaño. Desde La Gomera y La Palma se reciben telegramas informando de la visión de la gran fogata y de la consternación que causa en la población de aquellas islas. Hacia la zona de la catástrofe marcha un vapor con la ambulancia de Cruz Roja, médicos y auxiliares. También acuden al lugar efectivos de Cruz Roja de La Laguna y vecinos de Punta del Hidalgo, que viendo los destellos de la enorme hoguera, embarcan hacia Garachico con ánimo de rescatar a quienes se encuentran en peligro, aunque una vez arribado, comprueban que la alarma de la gente no es por lo que sucede en el momento,
sino porque se pueda presentar algún cráter en la zona próxima. Y viendo que era difícil acceder por aquel lugar a Valle Santiago, deciden continuar el viaje hasta Playa San Juan para intentarlo por aquel lugar. El cura de Valle Santiago vuelve a pedir auxilio al gobernador, explicando que a la altura de Montaña Vilma, la lava corre dividida en 4 ramales, 2 para el norte con corriente suave, que acabó solidificada y actuando de muro, desvió el curso hacia Valle Santiago con recorrido lento porque comenzó a rellenar la depresión del valle de arriba, ganando en anchura, y las 2 del sur con dirección al valle, que recorren 16 metros por hora. Temiendo que el pueblo pueda quedar sepultado, suplicando consulta a los ingenieros de la posibilidad de desviar el curso de la lava con piedras, porque aunque la gente que no huyó a la playa está acampada en Montaña Arasa y no corre peligro, el pueblo sí, lo que les dejará en la miseria. Esta idea fue respaldada por el alcalde y el juez de paz, pero fueron convencidos de la imposibilidad de que cualquier fuerza humana pudiera ser capaz de contrarrestar tremenda potencia de la naturaleza. Ante estos momentos de angustia, el alcalde de Icod solicita que ingenieros y soldados vayan a Santiago a prestar auxilios urgentes, y el jefe de la brigada de Buenavista, viendo la tranquilidad reinante en el pueblo, decide salir a las montañas cercanas recogiendo familias que deseen marchar a Santa Cruz y prestando auxilio moral y material a los que desean quedarse. Por su lado, el alcalde de Buenavista informa que el vecindario de Valle Santiago y los pueblos de Erjos, partidos de Franquis y Ginovés, se han acogido en las fincas Cumbres de Bolico y Arana, con el ganado reconcentrado allí, pues sus dueños no los quieren abandonar. Inmediatamente, el gobernador responde informando del envío de un buque vapor para auxiliarles. Llegado el cuarto día de erupción, esta deja de ser violenta, aunque siga arrojando magma, y en los pueblos de la comarca, los vecinos deciden sacar a sus santos en una peregrinación conmovedora por donde avanza la lava que amenaza sepultar Valle Santiago, pidiendo la detención de esta. Peregrinaron las imágenes del Cristo del Valle, de la Virgen de la Paz, San Joaquín y Santa Ana de Tamaimo, de San José de Erjos y Los Llanos, de Santo Domingo de Guzmán y la Virgen del Pilar de las Manchas, Nuestra Señora de la Luz de Guía y Sora, entre otras. Ingenieros, periodistas y turistas acuden a contemplar la erupción ahora que ha disminuido su violencia y se cuentan más de 1000 visitantes en el lugar. Entre ellos está el alcalde de Garachico, quien relata su visión del suceso desde Montaña Poleos, observando que las 2 bocas abiertas en el cráter primitivo se han fundido en una y que la cantidad de lava arrojada se ha reducido a la mitad, aunque la boca del oeste aumenta y la colada vence dificultades del terreno, formando un río de 1 kilómetro de distancia, lo que hace presumir que en pocos días habrá disminuido el fenómeno. Esta observación es compartida por el alcalde de Icod, quien en una nota enviada por Paloma Mensajera al gobernador, dice que el brazo que se dirige a Valle Santiago marcha lentamente sin rellenar las ollas de Montaña Vilma, habiendo caminado 1 kilómetro en 24 horas, y que el brazo partido sigue muy lentamente, pues solo marchó 300 metros durante la noche, que las 4 bocas del cráter primero siguen con la misma actividad, y el segundo cráter solo despide humo continuo y cada 4 minutos lava enrojecida, no alimentando el brazo del partido de Erjos, señal de que se apaga. Los telegramas del cura de Valle Santiago también señalan la disminución notable de la erupción y agradece la ayuda, confirmando el reparto de los víveres recibidos. El día 27, el gobernador civil redacta un comunicado que dice: Tengo muchísimo gusto en comunicarles que la erupción volcánica disminuye notablemente su extensión y el cráter solo despide humo. En los pueblos se ve renacer la calma y aumentan las familias que vuelven a sus hogares.
El día 28 de noviembre cesa la actividad, quedando únicamente la salida de gases a través de fumarolas. La actividad sísmica, sin embargo, duraría hasta el mes de marzo de 1910. La comunicación telegráfica fue tan intensa en estos días que a causa del exceso de trabajo cayeron enfermos los dos oficiales de telégrafos de ICOD. Por otro lado, el niño pastor de Güímar, que se daba por desaparecido cuando cuidaba el rebaño, apareció en Gran Canaria a bordo de un barco que había partido del puerto de Santa Cruz, en el que se escondió tras haber llegado corriendo desde Güímar, preso del pánico. Finalmente, la erupción construyó un cono de 80 metros de altura sobre la base y 300 metros de ancho. Las lavas se detuvieron a 4 kilómetros de distancia del volcán, pero cubrieron unas 270 hectáreas de terreno. Se calcula que el chinchero pudo arrojar a la atmósfera entre 8 y 12 millones de toneladas de materiales piroclásticos. No hubo víctimas mortales, aunque los daños a la fauna, a la agricultura y al turismo fueron muy importantes. Estas erupciones suelen darse con una frecuencia media de 100 años. La del volcán Chinchero fue la última que se produjo en la isla de Tenerife y la primera fotografiada y filmada en España, con una gran repercusión mundial, especialmente en la comunidad científica. En la actualidad, el volcán y toda su área de influencia de más de 2.300 hectáreas están declarados Reserva Natural Especial del Chinchero y protegida por la Ley de Espacios Naturales de Canarias. Hoy día, el marco paisajístico de esta zona es de una belleza indescriptible, desplegando todo su esplendor en los primeros días de febrero con la floración de los almendros, como si quisieran compensar el daño ocasionado por el volcán, cubriendo aquel paisaje hostil de una alfombra coloreada de blanco y rosa, dando paso desde el mes de mayo al verde higuera, para cerrar el verano con el color oro de las parras ya vendimiadas. Aquí se encuentra el Calvario, monumento erigido en recuerdo de las peregrinaciones realizadas en 1909 con los santos de la comarca, pidiendo freno al río de lava que amenazaba sepultar Valle Santiago. Fuese por intercesión divina o por razones propias de la naturaleza, lo cierto es que en este punto exacto se frenó la lava y cesó la erupción. Aquí, la naturaleza nos envía un gran mensaje de esperanza, que incluso en las situaciones más hostiles se puede renacer con belleza y esplendor.